como ya lo hicimos la vez anterior, tratando de dar las explicaciones pertinentes sobre lo que entendemos nosotros es un buen proyecto, que es este de la terminal de ómnibus. Hoy por hoy lo que está sobre la mesa es simplemente y falta la aprobación de la Junta Departamental. Sí, sí. Y bueno, nosotros estamos siempre dispuestos en una metodología que no se entiende mucho, porque las tres comisiones en conjunto nos van a recibir en diferentes oportunidades las mismas personas que el Ejecutivo va a designar, que somos quienes hemos trabajado este tema durante ya un buen tiempo. Para ustedes sí. Es muy claro lo que son las cifras que se manejan y lo que es la posición misma de lo que es el Ejecutivo, ¿no? Sí, sí, totalmente clara. Yo no sé con qué intencionalidad distorsionan la verdad, porque es la realidad, ¿no? He visto a diferentes ediles de diferentes partidos políticos decir de que la intendencia le va a pagar la inversión a la empresa, cuando lo único que va a pagar mensualmente la intendencia, y eso que le quede bien claro al vecino, es el transporte gratuito para aquellos vecinos de Florida que se trasladen a la terminal de ómnibus para tomar los servicios, y un canon que está fijo, que es por aquellos servicios que se brindan y aquellos locales que va a tener la Intendencia de Florida dentro de la nueva terminal, ¿no? Espacios que van a utilizar nuestros funcionarios para control y que por lo tanto se van a pagar. Esos dineros son prácticamente los mismos que hoy estamos pagando nosotros en la terminal vieja. O sea, vamos a pagar prácticamente lo mismo por un servicio mucho mejor y de primer nivel, que creemos que es un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a lo que va a ser la terminal de ómnibus para Florida.